¿Qué es la telefonía en la nube, las telecomunicaciones en la nube? ¿De qué se trata? Es brindar servicio de telefonía por internet, básicamente. Cuando hablamos de la nube, en realidad lo que estamos hablando es de la nube de internet, ¿no? Se trata de un servicio al cual lo que tiene bueno la telefonía combinada con internet es que internet puede usarse como medio para hacer las comunicaciones. El caso puntual nuestro está apuntado a un nicho que es el de empresas. Nosotros lo que hacemos es damos servicio de valor agregado de telefonía sobre la nube. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa hoy necesita tener, por un lado, un proveedor de telefonía y por otro lado necesita tener una central telefónica que también se dice PBX, que puede ser de una centralita chiquita, del micro pyme, a una central grande, en el caso de empresas muy grandes. Nosotros lo que hacemos es combinamos las dos cosas, los dos en uno, y está todo en la nube. Damos una, se llama central telefónica en la nube, y lo que tiene novedoso es que no requiere inversión de los clientes porque está en la nube, solo necesita tener internet. No hay un hardware, un No hay hardware. dispositivo. El único hardware que hay que hace falta tener en el cliente es un teléfono IP, que es un teléfono que se conecta a internet. Pero nosotros lo que hicimos fue para ganar mercado y ser más agresivos, y más que nada porque culturalmente nadie sabe qué es la central telefónica en la nube. Digamos, es algo muy todavía tecnológico. Y culturalmente la mayoría de empresas no tiene tanto conocimiento. Entonces nosotros lo que hicimos fue, para esas empresas que no saben bien qué es y además que por ahí ya tienen una central telefónica, ya invirtieron y tienen miedo, nosotros lo que hacemos es ofrecemos todo en comodato. Es decir, decimos cero inversión significa, te damos el servicio de telefonía más la central telefónica con un montón de servicios sofisticados que no te da cualquier central telefónica y además incluimos los teléfonos IP en comodato. Y sin ningún tipo de permanencia, porque en Argentina estamos acostumbrados a tener pocas opciones y que esas pocas opciones generalmente nos digan y Viene tenés con que un contratar contrato. un contrato por un año. Nosotros, si a los 15 días no te gustó el servicio, no hay ningún problema, lo único se firma el contrato simplemente para poder Recuperar. recuperar nuestros equipos. Y con eso generamos mucha confianza en los clientes, porque los clientes le mostramos que en realidad si el servicio no funciona bien, los que más estamos arriesgando somos nosotros. Imagínate una empresa, no sé, de 200, 300 internos, vamos y le instalamos los 300 teléfonos. Claro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y quizás lo novedoso o lo que nos diferencia del resto es que nosotros desarrollamos los servicios que damos. Es un modelo de negocios que se llama SaaS, Software as a Service. Modelo de negocios conocido de Software as a Service son, por ejemplo, Netflix, Claro. ¿no? No tenés ningún software, ningún, perdón, ningún hardware, simplemente con tener internet, vos ya podés contar con el servicio de cable. Y Netflix te da una aplicación que está en la nube a través de la cual vos ves el Eso contenido. significa que ustedes son desarrolladores de su propio software. Nosotros somos desarrolladores de nuestro propio software, pero además de ser desarrolladores, también tenemos licencia de telefonía, licencia de telecomunicaciones. Entonces, damos todo junto, estamos todos integrados, ¿no? O sea, una empresa, si quiere hoy tener servicio telefónico, tiene que, por un lado, comprar la central telefónica, por otro lado, contratar las líneas telefónicas, que hoy es difícil porque generalmente te dicen tardo 30 días. Claro. Y por otro lado, tener todo lo que tiene que ver con mantenimiento, con financiación. Nosotros hacemos todo y todo a través de la nube, ¿no? O sea, le damos el servicio ¿Y completo. cómo nació Anura? Nació, digamos, yo soy un empleado, trabajé en su momento un ex Lucent. Lucent Technologies es una empresa que se desprendió de AT&T en su momento. Y arrancamos con todo. Yo estaba en la parte de ventas y siempre estuve Pero sos ingeniero de Ingeniero formación. electrónico, egresado de Litva. Y en Lucent había muchos egresados de Litva. Y lo que pasó fue, bueno, tuve un accidente en el que, digamos, casi me mato. Todavía tengo las cicatrices acá. Y fue como un disparador, ¿no? O sea, uno a veces se pone a pensar, bueno, como que empezás a encontrar, digamos, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer realmente? ¿Estoy conforme donde estoy? Bueno, y se dio el disparador de emprender, como a vos se te habrá dado también, ¿no? El disparador de decir, bueno, voy a empezar mi propia empresa. A mí me lo aceleró el accidente y fue ahí donde decidí que lo mío, relación de dependencia, ya era un ciclo, al cual estaba muy agradecido, pues la verdad que Lucent fue una excelente escuela. Y fue que decidí hacer mi propio negocio. Y me asocié con compañeros que eran de Lucent también. Digamos, yo soy más comercial y más, digamos, todo lo que tiene que ver con gestión en general. Y mis compañeros son más de la parte técnica de programación, desarrollo, y la verdad que son brillantes. Así que se generó una sinergia donde logramos unir la parte, entender la necesidad del cliente
Y además, digamos, a través del desarrollo, aprendemos del cliente y vamos desarrollando a medida que vamos aprendiendo las necesidades que tiene el cliente. El cliente nos va pidiendo cosas. Uh-huh. Así que así es como se formó la empresa hace 12 años. Y bueno, fue en un entorno que realmente, yo siempre digo, no sé qué hubiera pasado con nuestra empresa si hubiésemos crecido en un entorno como en Silicon Valley, por claro. ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso también te da ciertas fortalezas, porque decís, bueno, estuvimos en un ecosistema donde todo lo que tiene que ver con emprender o todo, yo siempre cuento la anécdota de lo que me pasó. Apenas constituyo a Nura, me llega una carta de documento de Foetra, ¿no? Que es el sindicato de los telefónicos. Entonces, bueno, yo en esa época era yo solo, no. Todavía la empresa no tenía movimientos. Entonces voy al ministerio y no me acuerdo dónde era, que era algo del sindicato. Uh-huh. Me junto y me acuerdo que el otro lado tenía un señor que me decía, mirá, como vos tenés licencia de telecomunicaciones, claro. te tenés que adherir. Le digo, mirá, yo todavía no tengo empleados. Le digo, o sea, vos ya querés que me adhiera a un sindicato y todavía no tengo empleados. Me dice, negrito, yo te entiendo, pero estas son las reglas de juego. Me dice, yo, por ejemplo, tenía un kiosco. Me dice, le digo, ¿y qué te pasó? Me dice, yo tenía un kiosco y me fundí, por eso estoy acá. Le digo, bueno, ¿y por qué? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? O sea, vos te fundiste, estás acá y vos querés que yo ahora entre con esta regla de juego. Le digo, o sea, era como una situación muy bizarra, ¿no? Donde uno dice, como que empezás a ver que empiezan a haber un montón de corporaciones que a veces yo siento que más que agregar valor, restan valor, ¿no? Uh-huh. Ni qué hablar con todo, bueno, el esquema impositivo, etcétera, etcétera. Pero ahora estoy notando, digamos, que está empezando a ver, le están empezando a dar más importancia a todo lo que tiene que ver con los emprendimientos, uh-huh. las pymes, sobre todo el tema de las pymes, ¿no? Y el crecimiento que le puede dar al país. Uh-huh.